Apúrate y baja del autobús. Chicos, atención. Después de comer tenemos una excursión, ¿sí? La Plaza Roja, la Universidad Estatal de Moscú, la Colina Gorrión. Es la Colina de los Gorriones. Davidenko, no te pases de listo, si no, ya verás. Ok, ok. ¿Dónde estamos yendo? Señor, ¿ha visto a una chica? Tiene un abrigo de piel de oveja, una boina con pompones. No, no la he visto. Oh. Oh. Tiempo compartido, capítulo 1. ¿Qué? He visto un abrigo así en una fotografía. Una mujer estuvo de vacaciones en Truscabet y trajo la revista Alpha Fashion del año pasado. ¿De dónde eres, cariño? De Siberia. Ah. ¿Es para mí? Le agradezco mucho. Quítate ese horror de encima. Deshazte de él y hazte uno nuevo. Te llevará mediodía verte mejor, pero lo lograrás. Bueno, diviértete. ¡Señora, espere! ¿Ha visto a una chica? Una chica como de 16 años. ¿Qué le voy a decir a la madre? ¡La matará la noticia! ¡Felices fiestas! ¿Puede ayudarme? Mi madre me dijo que encontrara una calle en Moscú. Abre los ojos. ¿Qué crees, que soy un guía turístico? Pero, ¿usted es de aquí? Ayúdeme, por favor. ¿Cómo se llama la calle? No lo recuerdo. Perdí la nota. ¡Ya me acordé! ¡Mamaica! ¡Calle histórica, Mamaica! ¿Cómo repite? Mamaica, esa es. ¿Mamaica? No digas más. Déjame intentar adivinar. Ordinka. ¡Ah, sí, eso es! Ordinka. Recuerdo ese nombre de la escuela. ¡Uy! Sal del metro por aquí y sigue esta flecha en esta dirección, así. Toma. Muchas gracias. ¡Oh, Neyolova! ¡Gaf! Son los favoritos de mamá. Cuando salen en televisión, no puedes apartarla en absoluto. Se siente y se lamenta. Mira, ahí está Alyonka.
Se parece a tu papá. ¿Y dónde está tu padre? Se fue a buscar una vida más fácil. A ver. Lo compraré. ¿Tienes dinero suficiente? Sí, tengo muchos billetes. Toda la oficina de mamá ha hecho pedidos y les digo, ¿para qué me dan billetes? Porque en Moscú solo reciben vales. Contestan, eres una estúpida, no entiendes nada. No se usan vales en Moscú. Pues están equivocados. Aquí solo usamos vales. ¿También se paga con vales el teatro? El buen teatro es solo para ricos. Cómprate un gorro, ya que eres tan rica. Pronostican 30 grados bajo cero en la noche. Te morirás de frío sin uno. No, Petrovna. No se comprará un gorro. Se lo ahorrará. Ay. Oye. Bueno. Prueba a comprar una entrada en el teatro. Ah, ahí lo tienes. Así. ¿Y cómo se cubrirá? Te lo doy por amor al teatro. Ay. Creo que voy a llorar. No llores, Moscú no cree en las lágrimas. ¡Kasyanova! ¿Cómo pudiste? El grupo lleva media hora esperando en el autobús. ¿Por qué desperdicias el dinero de tu madre? Debería azotarte, mocosa. Ludmila, voy a ir al teatro esta noche, así que me iré al hotel ahora. ¿Al teatro? No te dejaré salir del hotel, ¿entiendes? ¿Qué es esto? He perdido la paciencia. Llamaré al conductor del autobús y te sacará de aquí en un santiamén. ¿Entendiste, mocosa? Hagamos un trueque. Mira, te doy Alfamod y me dejas ir al teatro. Está sucia. No te preocupes, la basura está esterilizada, solo hay hielo ahí. Piénsalo, es tu sueldo de los próximos 6 meses. Harán filas para pedirte una revista cada noche, mientras calcan el patrón en papel. Piénsalo, hasta tú podrías fijar tu propia tarifa, Ludmila. ¡Kasyanova! ¿Estás intentando burlarte de mí? ¿Cómo dices? Es un trabajo como independiente y todo está de acuerdo con la ley. Esto me lo dio una mujer. Es de pura lana. A la moda. Al estilo ruso. Mocosa. Pura lana. El espino amarillo es mágico. A ver, ¿por qué pones esa cuchara ahí? Disculpa, disculpa. Esta va aquí y esta aquí. Pondré un poco para mí. ¿Sabes? Es mermelada de este año. ¿En serio? Sí. Tata nos ha traído suficientes pepinillos para todo el año. No te vas a morir de hambre ahora, ¿no, querido? Se está poniendo guapo. Se parece a su padre. Mamá, voy a la casa de un compañero para recoger unos apuntes. En una semana son los exámenes. Gracias. Mentira. Lo que no le hemos enseñado es a mentir. Eso tranquiliza. No, por supuesto que sí. Tienes mucho que hablar con tu padre, pero con tu madre. ¿Por qué no dices algo? Se volvió una moda guardar silencio. Es como si no pudiera oír nada.
en su departamento de filosofía. Hablar les impide pensar. Eugenia, déjalo. Verás, Tata, esos pensamientos inteligentes no les salen de la cabeza. Eugenia, ya es suficiente. Y escúchame algo. Si a alguien más aquí le interesa mi opinión, estoy en contra. Vamos. Tata. Tata. El año nuevo debe celebrarse en casa. ¡En esta mesa! ¡No estoy de acuerdo! ¡No vas a ir a ninguna parte! Querido, dime, ¿puedo pedirte un favor? Ajá. Sé amable con tu madre, ¿sí? ¿Hay alguien más en la vida de tu padre? No. No, me parece que no. Creo que mi padre y mi madre se cansaron del otro. Eso pasa. Ya lo sé. ¿Y cómo puedes saber eso tú? ¿Yo? Pues ya tengo 18 años. Y si el domingo hay buen clima, ¿qué te parece si vamos todos a Arcángel Coil? ¿Llevaremos a mamá? ¿También puede ir el tío Sasha? Y tú puedes llevar a tu novia. ¿Tienes novia? Sí. Bueno. Perfecto. Me voy. ¿Vas a ir a la casa de tu padre con las manos vacías? No está bien, debes llevar un regalo. A ver, espera. A ver... Aquí tenía un bálsamo siberiano, sí. Toma, este es. Es un material increíble. Infundido con hierbas, baja la presión arterial y despeja el cerebro. Dale mis saludos y... mis felicitaciones. Toma. No, no es necesario. Es para el taxi. Vino, nos felicitó. Dio media vuelta y se fue. ¿Qué hora es? Las 9. Voy tarde. Había tanto que hacer en Moscú, pero ¿cómo iba a hacerlo en un día? Había filas por todas partes y luego apenas pude tomar un taxi. Oiga, ¿dónde está el teatro? Al frente tuyo. Ah, muchas gracias. Hasta luego. ¿Quién eres tú? ¿Y usted quién es? Bien, planteemos la pregunta de otra manera. ¿A quién buscas?
Busco a mi padre. ¿Cuál? Tengo 20 hombres sentados en la mesa. Mi padre se llama Ilya Platonov. ¿Puedo entrar? ¿Cómo estás, pariente? No entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? Tú eres su hijo, yo soy su esposa. Su esposa se llama Eugenia. ¡Mika! ¿Quién es? ¿Los Ivanov? ¡Precioso! Me encanta el bálsamo. ¿Y dónde están los Ivanov? Les voy a poner una multa. ¡Dimitri, vuelve! ¡Detente ahí! Hola, soy yo. ¿Dónde estás? Estoy en Makarenko. ¡Feliz año! Los míos se han ido, pero de todos modos no puedo. Tengo a mi ama de llaves cerca. Me está espiando. Mi mamá le avisó. ¿Por qué no dices algo? ¿Sevka dejó las llaves? Las dejó. Ah. Lenka, estoy deprimido. ¿Y qué? ¿No quieres verme? Ese no es el problema, no lo entiendes. Créeme, lo entendí. ¿Sabes dónde está el metro? Tengo miedo de que cierre y tengo que ir a Kimki. ¿Por qué te has puesto eso en la cabeza? Póntelos en la cara para asustar a los transeúntes. ¿Y dónde está toda la gente? Todos murieron. Eres la primera persona que pasa. Dime dónde está el metro. Está allá. 5 minutos a paso rápido. ¿También vas para allá? Podemos ir juntos. No. Todavía tengo que hacer una llamada. Ve tú.
Hola, mamá. Estoy donde papá. Te envía saludos. Gracias. ¿Tiene muchos invitados? ¿A quién has llamado? Solo estamos él y yo. Qué raro. Estamos sentados, fumando y charlando. Te daré un cigarrillo. Dimitri, ¿también bebes coñac? Solo simbólicamente. Un poco nada más. Nos despedimos del año viejo. Despídete. Nos vemos allá. Ya son las 11:30. Hace mucho frío afuera. Quédate en casa de tu padre. Espero que no te eche por la puerta. Tata está de acuerdo. Pasa la noche vieja y te vas a casa por la mañana. Escucha, nos trajeron a la estación de tren de Kazansky a las 7 en punto. Y luego directamente al autobús. Y luego al metro. No conozco nada. También está eso. Una cosa extraña. La escalera mecánica. Me voy a caer. ¿Cómo te puedo ayudar? Llévame contigo. ¿Necesitas que te lleven a Kimki? ¡Ah, sí! ¡Gracias! ¡Vamos! Escucha, nena. Tuve por allí a Griboyedov. Y yo iré por el otro lado. Voy a Kitaigorod. ¿Al barrio chino? ¿Y en serio ahí viven chinos? ¿Y solo viven chinos en ese barrio chino? Ajá, por supuesto. Sí, en el lado par los chinos, en el lado impar los coreanos. ¿Qué demonios te pasa, Chukcha? ¿Chukcha? Casi adivinas. ¿El norte? ¿La tundra? ¿El mar del Laptev? Ok. Está bien. ¿Sabes a qué te pareces? ¿A un chukchi congelado? Gracias, ya no me congelaré. Y mañana nos vamos a Leningrado. No hay mucho que hacer en Moscú solo en un día. ¿Sabes? Tenía una gorra. La misma que tú. Me la robaron en el teatro. La encargada del guardarropa es terrible. Es cierto lo que dicen. Las moscovitas son todas unas zorras. Te lo vas a ganar. ¿Y por qué? Por decir que todas son iguales. Sí, sí, mira qué serio. ¿Tienes novia o qué? Sí, tengo novia. ¿Y qué? Yo tengo novio. Todo el tiempo tengo que quitármelo de encima. ¿Acaso has madurado antes de tiempo? Debes tener 14 años, no sé. Tengo 18 años. Ofendí a las moscovitas. Si quieres saberlo, también soy moscovita. ¿Tú moscovita? No me engañes. Soy moscovita de tercera generación. Mis abuelos se fueron a Siberia y se llevaron a mamá. Esa es la razón por la que nací allá, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué eres tan tosca si tus padres son moscovitas de nacimiento? ¿Qué pasa? Oye... Lo siento, ¿sí? Vamos a calentarnos en la escalera o me moriré de frío aquí contigo. Mi abuela murió antes de que yo tuviera 2 años. Y no conozco a mi padre. Mi madre se calla como un partisano. ¡Sergei! Compartimos la desgracia. Ahora yo también soy un hombre que no tiene padre. Sí, no lo sé, no lo sé. Creo que podré resolverlo, pero todavía no tengo noticias al respecto. Siento que es algo que ya no depende de mí. Ella y yo vivíamos en un auspicio. Yo me interpuse en su camino. Mi madre estaba tratando de arreglar su vida. Así que me envió al campo. Me envió con su prima, la tía Frosia. Cuando yo tenía 14 años, me llevó de regreso a casa. Nunca encontró al hombre de su vida. Ahora me ama y se desvive por mí. Ella me dijo, cuando vayas a Moscú, busca la casa donde yo nací. Me escribió la dirección. Dice que hay 2 viejos fresnos en el patio de la entrada. Es curioso. ¿Hay fresnos en Moscú? Solo hay teatros, frío,
Vamos a calentarnos, ¿sí? Mira, es un bálsamo siberiano. ¿Probarás un poco, siberiana? ¿Qué te pasa? Yo no bebo. Solo bebí champaña 2 veces. La noche vieja pasada y cuando cumplí 16. Siempre me dijeron tonterías sobre los 18. Bueno, por un feliz año nuevo. Salud, es la primera vez que celebro año nuevo en un lugar así. ¿Qué clase de perro eres? Qué buena onda te dio por salir. No podías hacerlo antes. Mira, tengo estas naranjas. Se las iba a regalar a mi madre. ¿Acaso ustedes no cultivan naranjas? Sí, pero muy rara vez. Un viaje es un viaje. Amaretto. El jefe de mi madre me lo pidió y fui a Goma a comprarlo. Lo hacen con almendras. Primero tú, luego yo. No te han engañado. Es una bebida auténtica. No es falsa. ¡Feliz año! ¡Vengan rápido! Es por aquí, es por aquí. ¡Vamos! Vamos a brindar a nosotros. ¡Rápido! ¡Uy! Uy, estoy un poco mareada. Es la primera vez que tomo algo muy fuerte. Sí, podría decir que has perdido la inocencia. Oye, no le digas a nadie. ¿Vas por ahí con un cuchillo? La zona de mi padre es un poco peligrosa. Dijiste que no tenías padre. Entonces sí tienes padre. Escucha, no tienes naranjas. Tienes cadáveres de naranjas. Se echaron a perder por el frío. No lo sé, ¿qué piensas? Él te dejó, ¿verdad? ¿Tu padre te abandonó? Ocúpate de lo tuyo. Bien, en marcha. O llegaremos tarde al metro. No te preocupes. Llamaré a Ludmila y le diré que voy a pasar la noche en casa de un amigo y que estaré mañana a tiempo para el tren. No me dejarás sola en el frío, ¿verdad? Tienes casa, ¿no? ¿Qué? ¿Qué casa? No te congelarás afuera. Ese truco no funcionará conmigo. Tomarás el metro. En 20 minutos cerrará. ¡Pare! El taxi no se detuvo, tomaré el metro. Despidámonos. El resto es cosa tuya. Baja hasta el cruce. El metro está a la izquierda. ¿Qué dices? ¿No vas a ir a tu casa? Voy a pasar la noche aquí, en Yauza. Es un bulevar. ¿Y si me pierdo? No te perderás. Subes y llegas a Skonenskaya. Bueno... No, está bien. Toma. Te lo regalo. O te morirás de frío al llegar a Kimki. Bueno, adiós, tía Frosia.
¿En serio? ¿En serio? ¿Sasha? ¿Estás seguro? Sí. ¿Has llamado al menos? Vaya. ¿Eso es? ¿En serio? En serio te digo. Habría sido mejor quedarse en casa. Sí, habría sido mejor eso. Sí, en serio. Además, si nos quedamos en casa... ¿Saben si hay algún teléfono público por aquí? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Adiós! ¡Feliz Año ¡Feliz Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¿Sabes si hay un teléfono público en algún lugar? Tengo que llamar al hotel para que vengan por mí. ¿Estás sola? ¿Tu madre y tu padre están lejos? Ven, yo te ayudo. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Suelta! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Basta! Oye, déjala en paz. ¿Tú qué? ¡Que la dejes en paz! Oye, ¿qué haces? ¡Vete! ¡Duele! ¿Qué haces? ¡Mis manos! ¡Mis manos! No debí haberte dejado sola. Oye, mira. Es muy tarde. Y quiere contigo ahora. Si voy tarde, voy tarde. No es problema. Dormiré donde sea. Mi mamá dice que la Nochevieja es un tiempo compartido. No te preocupes, me sentaré en una silla en la cocina. ¿Hay cocina? Veo que no eres tan fácil de engañar. Vamos. Pásamelo. Es un piso comunitario. Un amigo vive aquí. Se ha quedado con su hermano esta noche. Hoy. ¿Sí? Oh, eres tú, Mamaica. Hola. Hola. Feliz Año Nuevo. Muchas felicidades. ¿Y bien? ¿Llegaste al teatro? ¿Has visto a Valechka y Marinochka? Llegué tarde. ¿Ah? Bueno, pasen, porque se quedan en la puerta. No compraste el gorro. ¿Dónde está mi pañuelo? Se lo di a la maestra del grupo. ¿Se congelaba? Ya veo. Eres una samaritana. Disculpe por no llamar. Pensé que no había nadie aquí. Que habían ido a visitar a su hija. Y tú eres Dimitri, el amigo de Sevkin. Sí. Y tú eres la novia de Dimitri, Lena. Sevka me dijo, espera visitas para la medianoche. No soy su novia. Sí lo es Lena. Mi Lena. Viene conmigo. Ajá. ¿Tienen frío? Les calentaré un poco de té. Bueno, quédense. La noche es joven. Incluso demasiado joven. ¿Qué edad tienes, niña? ¿Yo? 18. Si tú tienes 18, yo tengo 35. ¿Dónde te quedas, Mamaica? Por ahora, en ningún lado. ¿Puedo quedarme aquí? Ella puede dormir en un taburete en la cocina. Pues no tenemos ningún taburete aquí. Y le pones una alfombra en la puerta, tal vez. De nuestra mesa a la suya.
Disfrútelos. Entonces voy por los vasos. ¿Entonces tu novia es bonita? ¿Quién va a enseñarse le parece? ¿La amas mucho? Este es un pijama de mi nieta sin usar. El baño está al final del pasillo. Llénalos. Si tienes frío, te daré una manta de lana. Gracias. Es usted muy amable. Quizás también tenga una cama de más. ¿Una cama? Encontraremos una cama. Ludmila, no me grites. Me quedaré en casa de un amigo. Mañana llego directo al tren. Muy bien, mátame. Está bien, me vas a matar. Adiós. Estoy en pijama, lo siento. Hay una cama para ti. Tú duerme en la cama. Y yo en la cocina. Leeré los apuntes de Sepki. Pronto serán los exámenes. Que tengas buenas noches. Duerme. Felicidades. 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 Felicidades.
¿Por qué no te quitaste las botas? Dimitri, ni siquiera sabes mi nombre. No, no lo sé. Me llamo Aliona. Para mí, qué sé yo. ¿Dónde? Ahí está. Yo también tengo una alumna así. Si tuviera uno, me tiraría delante de un tren. Te lo digo en serio. ¡Casiánova! Adiós. ¡Casiánova! Te dejo ir por 3 horas. ¿Y qué haces? Has estado ausente por 24 horas. En primer lugar, cálmese. En segundo lugar, ella le avisó ayer. Llegamos al tren a tiempo. Bueno, ¿por qué te quedas parada? ¡Vamos, date prisa! ¡Vamos a llegar tarde! ¡Bien, Davidenko! ¡Vamos, apúrate, apúrate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¿Tienes el pasaje? Mira. Eso es. Esta es la dirección de mi casa. Y mi teléfono. Llámame en cuanto llegues, por favor. ¡Casiánova! ¡Mi paciencia se ha terminado! Muy bien, despídanse ahora mismo. Eso es. Vamos, joven, despídate ya. Adiós. Ya vete, vete. Adiós, adiós. Te llamaré pronto. Felicidades. Hablamos pronto. Feliz año. Bueno, ve, ve. ¡Llámame! En cuanto llegues, ¡llámame! ¡Llámame! ¡Luda! ¡Luda, ven aquí! Ahí está. ¿Qué pasó? Dejé tirada la nota de Dimitri. Tenía su dirección escrita y la perdí. Puede que conozcas el apellido. Solo su nombre. Bueno, así es como debe ser.
No soy la indicada para él.